yo vengo trabajando con la idea de calidad, y desde el punto de vista de la calidad, teniendo en cuenta que si se puede establecer algún estándar o algún parámetro, y a partir de qué categorías o de qué indicadores. Habitualmente, cuando trabajamos en orden a la idea de calidad informativa, suelen aparecer los trabajos que anteceden, por ejemplo, al mío, cuestiones vinculadas o con las acciones específicas que hacen los profesionales de medios, esto es, situaciones vinculadas con los aspectos éticos de la profesión, o bien aquellos que están vinculados directamente con las acciones que involucran al mercado y que dan cuenta de la satisfacción al cliente. Desde mi punto de vista, tenemos que volver a ciertas categorías que son clásicas, que pueden llegar a sonar hasta demodé, pero que son útiles para medir si efectivamente una pieza periodística es cualitativamente aceptable o no, en orden a cuáles son los procedimientos constructivos que tienden a elaborar la información. Esto es, volver a pensar de qué manera se selecciona y se jerarquiza la información, con qué criterios, en la medida en que podemos pensar que los criterios de noticiabilidad clásica no dan cuenta de la información que circula, ni de los intereses sobre la información que circula, porque si uno piensa en un contexto digital, el criterio de cercanía no tiene demasiado sentido en la medida en que uno puede ver al mismo tiempo lo que sucede en otro lugar. También, además de analizar el indicador, los criterios de jerarquización y selección, los modos en que se edita la información y cómo se publica, y entonces analizar el proceso de matchmaking, también me parece que es interesante trabajar sobre cómo el impacto de las nuevas tecnologías no solamente modifica las rutinas de trabajo en orden a que acerca un montón de información para los que producen información, pero también aleja de los acontecimientos en sí mismos, elaborando unas nuevas mediaciones a través de la contratación de profesionales de la comunicación por parte de las fuentes, con lo cual los gabinetes de prensa, los voceros empiezan a cobrar un rol central, los community managers que hablan en nombre del funcionario o el gerente o el artista, que entonces tuitean o postean determinadas cosas que son tomadas como si fueran títulos textuales, que a lo mejor las está haciendo algún otro, y que entonces también nos lleva a pensar de qué manera o qué posibilidad hay en los tiempos y espacios en que se produce el periodismo en este momento de cumplir con unas rutinas que mantengan un piso mínimo de calidad informativa en orden al chequeo y vamos a las cuestiones procedimentales de las que yo hablaba antes, digo, en general el trabajo informativo o el trabajo de los investigadores académicos da cuenta de tres acciones elementales, que es buscar, ordenar y comunicar esa información y esos datos vinculados con alguna hipótesis que podamos tener. Digo, en el proceso de matchmaking es eso. Lo que termina ocurriendo es que muchas veces, y cada vez se explicita más, la información llega, no se va. Y en ese paquete cerrado que llega, entonces habría que cuestionarse, me parece a mí, si lo que me quieren contar es lo que yo quiero saber. En tal caso, si eso que me quieren contar a lo mejor es lo que yo quiero saber, pero no es útil en relación con las decisiones que tiene que tomar la audiencia en la información. Digo, las redes lo que terminan haciendo es, generando par de cosas. Por un lado, si el periodismo tradicional, aún el periodismo tradicional, en sus primeras versiones online, generaba una asimetría de saber entre el que producía la información y el que la consumía, hoy hay momentos en los cuales la misma audiencia tiene dos informaciones que tiene, ¿no? El periodista entonces empieza a aparecer no ya como un generador de información, sino como un nodo que replica, ordena y organiza información que circula por alrededor. Digo, más Rincón dice que el rol del periodista de aquí hacia adelante va a ser el de un DJ, ¿no? Que va a ser como scratchings, que toma los discos de otros, las músicas de otros, para decir que tocan, como uno de los genes, adaptado a las lógicas digitales. Era chico con Alzheimer, no era esto. Entonces, lo que termina ocurriendo es que, se empieza a preguntar si efectivamente podemos llamarle tocar
de hacer el trache con música de otros, o si podemos llamarle periodismo a la compilación o organización o jerarquización de información que van produciendo cada vez más las audiencias de la ¿qué tipo de proceso se hace? Digo, si nosotros dijimos antes que el proceso tradicional de Newsmaker se trataba de hacer una búsqueda para publicar y luego para ordenar y luego publicar la información o comunicar la información, cada vez más se tiende a recibir, publicar y luego contrastar colaborativamente si eso que se puso en público efectivamente da cuenta de algún acontecimiento o no.